mucho a eso, ¿no? A lograr un equilibrio. Guillermo decía el otro día, va a ser difícil volver a ganar 7 partidos seguidos, por eso no podemos permitir un arranque tan malo como el del torneo pasado. Por supuesto, cualquier equipo que hubiera ganado 7 partidos seguidos hubiera estado peleando el torneo. Nosotros lo tuvimos, pero quizá hubiera estado más arriba. Nosotros, por el flojo arranque que habíamos tenido, quizá no conseguimos algo mejor. Así que por eso no queremos volver a cometer el mismo error de las primeras fechas. ¿Cómo llegan en lo futbolístico el balance de todos los amistosos? ¿Los ve bien al equipo? Bien, bien. Yo creo que el equipo ya tenía una identidad. No cambiamos mucho nombre, un par de nombres que la verdad que son importantes, pero a su vez tenemos un plantel muy competitivo que los que le toquen reemplazarlo lo van a hacer de la mejor manera. Aparte con la llegada de los refuerzos, creo que tenemos un plantel muy competitivo, así que por eso te digo que queremos encontrar el mejor rendimiento desde la primera fecha. Tienen que seguir siendo la mejor defensa del campeonato, ¿eh? Por supuesto, también eso es un desafío importante, porque haber sido la defensa menos vencida a su vez es gratificante, pero a su vez también tenés que demostrarlo en todos los partidos, y bueno, en este campeonato tenemos que serlo de nuevo. Haciendo un gol ganan, porque si mantienen el arco en cero, como vienen en el campeonato pasado, ganan el partido. Sí, sí, pero siempre en cualquier partido te pueden convertir, por eso nosotros tenemos que estar enchufados al 100% y no solamente convertir un gol, sino mucho, si se puede. ¿Pierde mucho equilibrio la noche con la salida de Frizzler? Creo que era un jugador muy importante, que le daba mucho equilibrio, tenía voz de mando, no solamente hacía su función, sino que intentaba hacer de todo un poco y... sin lugar a duda que se pierde, pero creo que hay reemplazantes como para que lo hagan de la mejor manera y para que no se sienta tanto. ¿Capitán o subcapitán sos? Ni idea, todavía no. Hasta el día del partido no lo vamos a ver. Mirá, la gente quiere que seas capitán también, ¿eh? Bueno, agradecido. Yo, acá me han tratado muy bien desde el primer momento que llegué, así que muy agradecido y no importa si no lo soy. Creo que acá hay mucha gente con personalidad para hacerlo y no solamente el que lleve la cinta va a ser el capitán.